Hola, hola. Bienvenidos a una nueva emisión de Dev Course aquí en Vida MRR. Confírmenme si me están escuchando bien. Me parece que sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Ya estamos por comenzar. Mientras voy saludando a los que están en el chat, nada más, confírmenme si sí se escucha bien. Listo. Pues empezamos con los saludos. Hola Iván. Hola Fausto. Qué bueno que estaban aquí desde hace ya un buen rato. A ver, dicen que se escucha un poco ahí bajo. Váyanme diciendo si se escucha bien. Zerotet, muchas gracias por subir de nivel en la suscripción o en por ser miembro del canal. Muchas gracias. Saludos también a mi novia Lenis, que siempre me acompaña en cada stream. Diseño páginas web. Hola, no entendí ese arroba. Fernando Méndez, saludos. Qué bueno que estás listo. José MI. Hola, hola José Lemí. Hola Iram, también gracias que siempre me acompañas en el streaming. Void Walker, hola, hola, saludos Void. Dice Wilmer Ruiz, hola, hola. James Daniel, llegué temprano, llegas tempranísimo, justo a tiempo, porque ya va a empezar el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se están conectando y me van dejando sus comentarios. No les cuesta nada ponerle un hola para que los pueda saludar. Fausto, un poco bajo. Bueno, creo que ya le subí un poco más. Ya me acerqué más al micrófono. Ángel Díaz, sí. Morfi Martínez. Hola, Morfi. Saludos. Eric Samuel. Hola, hola, Eric. Fernando, todo bien. Buenas noches. Personal Premium. Hola, hola. Personal. Cristian Giraldo. Hola, hola. Buen sonido. Qué bueno que sí, ya me escuchan. Roma Code, saludos desde España. Ay, no inventes a qué hora son allá, son como 7 horas, ¿no? Más a... Son 3 y 4, son las 4 de la. Gracias por desvelarte, Roma Code, viendo acá. Hola, sí. Zerotet, muchas gracias por ese super chat. Un saludito, muchas, muchas gracias. Fernando, Void, saludos. Jonathan, hola, hola, Jonathan. Dihai, hola, primer stream que veo de este canal, vamos a ver qué tal, pues espero que te guste el contenido, cualquier recomendación también es bienvenida. Dihai, status quo, console.log, hola mundo, hola, de vuelta. Wilmer, jajaja, hola, hola. Jesús, hola. Cristian, Alexier, hola, hola, bienvenidos. Creo que a varios de ustedes no los había visto en los streamings pasados, pero qué gusto que me acompañen en esta ocasión. Espero les guste el programa. Vamos a ver ya un poco más de código. Ahorita les cuento qué vamos a hacer. Valentina, hola. Ramsés, saludos de Torreón. Hola, hola desde Torreón. Saludos, compañero. Cristian, hazme famoso. Saludos, saludos, Cristian. Siguen llegando los saluditos en lo que comenzamos. Dice Fausto, muchísimas gracias por el comentario. Eres un ejemplo a seguir como desarrollador. La verdad es que me gusta mucho el desarrollo y me gusta mucho, pues, mostrarles todo lo que sé, pues, para que también ustedes puedan aprender un poco de lo que yo también he aprendido. Gracias por acompañarme siempre en el canal. Anunnak, también bienvenida. Wilmer, primera vez en stream. Vaya, son muchos que son primerizos en el stream, entonces. Espero que les guste lo que vamos a ver el día de hoy. Les cuento rápidamente, pues, pues las últimas dos emisiones o los últimos dos programas estuvimos viendo algunos desarrollos o proyectos de la comunidad que ustedes me mandaron. Todavía pueden, mandarme. De hecho, les iba a pedir como primer, anuncio parroquial. Que si todavía están interesados, tienen algún proyecto que quieran que revise en alguna emisión. Déjenmelo en mi GitHub, bueno, no, en mi Twitter, mándenme un tweet
arróbenme y pónganme el link de su proyecto en GitHub para que yo lo pueda tomar en consideración. Ahorita, pues prácticamente me han mandado unos 2, 3 proyectos, pero me gustaría que me pudieran compartir más, pues para que obviamente podamos tener igual esa sesión en la que yo hago revisión de sus proyectos y les doy mi retroalimentación. También me gustaría que me comentaran de qué país vienen, me visitan. Muchos sé que son de México, de Argentina, de Bolivia, pero bueno, también me gustaría saber si hay por ahí, España también, con Roma Code, que son las 4 de la mañana por allá. Entonces, qué bueno que se desveló para ver el programa de hoy. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a construir un pequeño sitio web basado en uno que encontré ahí en internet que me pareció bastante bonito. Va a ser puro diseño web, es decir, no va a tener nada de backend. Entonces vamos a poner en práctica un poco de HTML y CSS y a lo mejor un poco de JavaScript para empezar a crear ese sitio. Ahorita se los voy a enseñar. Y bueno, antes de eso, pues como les decía, siguen los anuncios parroquiales. Entonces rápidamente les cuento lo que ha pasado en el canal estas últimas 2 semanas, por si se lo han perdido. Déjenme cambio aquí la pantallita. Y pues bueno, como cada programa, pues les muestro los videos o los tutoriales que lancé a lo largo de, pues desde el último stream al actual, pues para que también les explique un poco de qué tratan. Si no los han visto, pues los sigo invitando a que los vean. Si les gusta también, me gustaría que me dejaran su like también a este stream. Hay 34 likes hasta el momento. Si me pueden ayudar con un like para que pues obviamente siga viendo que les gusta este contenido. Entonces lancé 4 tutoriales o 4 videos estas 2 semanas. Vamos a ver cada uno de ellos. A ver, ahí está. El primero, lo titulé Tecnologías del Ecosistema de .NET. Muchos de ustedes me habían preguntado que hiciera un video sobre pues, la tecnología de .NET para desarrollar. O bueno, tecnologías de Microsoft para desarrollar. Aquí en general, pues estamos hablando de todo el ecosistema de .NET. Seguramente muchos de ustedes han escuchado .NET Framework, que es, digamos, el framework que le da vida a prácticamente todo el ecosistema de Microsoft. Y es interesante este video, me gustó mucho hacerlo porque ahí platico sobre todo de cómo Microsoft anda creando soluciones bajo este mismo ecosistema. .NET como tal es el ecosistema y bueno, adicional tiene el .NET Framework, que es ya como tal el framework que le da vida a su lenguaje de programación, ya sea C Sharp o Visual Basic. Muchos de ustedes seguramente aprendían a programar con Visual Basic. Yo me acuerdo que también que aprendí mucho Visual Basic cuando estaba más pequeño y era el Visual Basic 6, ¿no? Entonces era bastante amigable y fácil de poder empezar a crear algunas interfaces de usuario. Pero bueno, más allá de eso, vemos temas como, por ejemplo, qué frameworks o qué plataformas tiene Microsoft para desarrollar interfaces de usuario. Por ejemplo, todo este tema de los WinForms o el tema de todo el ecosistema que nació con Windows 8, 8.1 y que está ahorita en 10, con este tema de las Universal Windows Apps, pues digamos que tiene muchas, muchas plataformas Microsoft bajo este ecosistema de .NET. Y bueno, si están interesados en conocer o empezar y quieren más o menos tener una idea de qué tantas tecnologías está integrando Microsoft para desarrollar aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, servicios en la nube, pues este video es una pequeña introducción. Ahí coméntenme, déjenme su comentario si ustedes actualmente están trabajando con .NET, donde, o lo desarrollaron alguna vez, lo vieron en la escuela y no les gustó, o si les gustó. La verdad es que C Sharp podríamos decir que es como un símil de Java, a diferencia de Java. C Sharp se actualiza muchísimo más rápido y al decir rápido significa que le añade nuevas formas de estructuras, de paradigmas al lenguaje. Entonces, la verdad es que si vienes de Java o un lenguaje de programación orientada a objetos, digamos, tradicional, tipado, pues no vas a tener ningún problema con C Sharp para empezar a utilizarlo, pero sí
Definitivamente C Sharp sí es un lenguaje que está avanzando bastante rápido. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente tutorial que publiqué hace 2 semanas tiene que ver con cómo configurar un sitio web con Dark Mode, solo con CSS. Recordemos el tema oscuro, pues ya se hizo bastante popular hoy en día. Sobre todo lo podemos ver pues en servicios web, ¿no? Es decir, ahorita me está viniendo a la mente YouTube, que puedes cambiar el modo al modo claro o al modo oscuro. Entonces, justo este video es para aquellos que quieren aprender a implementarlo de la forma más sencilla posible. Hay muchísimas formas de hacerlo. La forma en la que yo lo hago en este video es a través de CSS y a través de agregar o eliminar un estilo a la etiqueta body, que es, digamos, la forma más sencilla en la cual puedes empezar a crear estilos que heredan de la etiqueta o del estilo principal. Y solo con JavaScript, pues, haces el cambio, ¿no? O sea, si le picas con una función toggle, o quita el estilo o lo pone. Y todos los estilos que se heredan, automáticamente pues se aplican a tu sitio. Entonces es muy interesante y es una base porque además implementamos con el local storage la posibilidad de que puedas guardar el tema que escogiste. Entonces, si primero abres el sitio web y dices quiero estar en modo oscuro y te sales del sitio y regresas, se guarda esa configuración para que no tengas que estar cambiando de tema cada vez que entras al sitio. Entonces, está bastante sencillo. Traté de hacerlo lo más fácil que se podía y a partir de ahí, pues tú ya puedes modificar los estilos o cambiarlos, agregarlos, dependiendo de tu contenido. El tercer video que publiqué esta semana tiene que ver con los frameworks en PHP también. Aquí en el canal, pues prácticamente los videos más vistos tienen que ver con la aplicación web en MVC que hicimos en PHP. Entonces, pues me pareció buena idea también compartirles qué otros frameworks en PHP existen actualmente y que obviamente se estén utilizando. Laravel es quizá el framework pues más conocido, más usado, más popular y el que tiene más comunidad actualmente. De hecho, hay muchísimas soluciones que se basan en Laravel, pero bueno, no es la única opción. Tenemos temas de como CodeIgniter, tenemos Symfony. Tenemos este de Scent Framework, el G Framework, este del elefantito, que ahorita ya se me fue el nombre. Y ahí les pongo una lista de 10 frameworks y lo que quise es que al final cada framework pues tiene las mismas capacidades. Ninguno, digamos, inventa algo que no exista, sin embargo, la idea de tener varios frameworks es que cada uno se enfoca en algo específico. Entonces es bueno conocer, por ejemplo, si ustedes quieren entrar al mundo de los frameworks en PHP, pues qué framework te ofrece una curva de aprendizaje mucho más lenta. A lo mejor Laravel para algunos pues es muy fácil de aprender, pero bueno, claro, si ya tienes muchos conocimientos sobre programación orientada a objetos, inyección de dependencias, ya trabajas con Composer de una forma muy pues muy habitual, pero aquellos que digamos vienen del lenguaje a secas, pues a lo mejor otro framework que no sea Laravel, pues puede ayudarlos para que la curva de aprendizaje no sea tan grande y que sea mucho más fácil eventualmente cambiarte a Laravel o a cualquier otro que sea un poco más robusto. Entonces, también ese video me gustó mucho hacerlo y los invito a que si están buscando algún framework que no sea Laravel, pues le echen una mirada al video para que puedan ver qué otro framework les puede llamar la atención. Y el último video tiene que ver algunos trucos para mejorar tus diseños web. De hecho, este video nace de los últimos 2 programas en donde estuvimos revisando proyectos web. Pues porque sí, quizá una parte que les comentaba es que a lo mejor como desarrolladores o no nos importa mucho la parte del diseño o se nos dificulta, ¿no? Porque es algo que obviamente no nos enseñan cuando aprendemos a programar. Entonces, pues este video trata de algunos trucos sobre en qué deberías fijarte cuando estás diseñando
en web. Obviamente esto es con CSS. Y la idea es que, por ejemplo, aquí publiqué algunos trucos referentes al manejo de sombras, ¿no? Como no tener sombras tan exageradas o tan marcadas, el negro o super negro. Otra, el tema de los espacios, porque pues muchos de los proyectos que revisamos en la sesión pasada, pues tienen este problema de que no están perfectamente alineados o los espacios no son equitativos, el padding y el margin, como que muchos ahí también tienen algunos conflictos. Entonces ahí te doy algunos tips sencillos de cómo puedes manejar el padding y el margin. El tema, por ejemplo, del color de fondo también es uno de los problemas que vimos en el stream pasado, de cómo, pues sí, muchos por el tema de usar degradados usan el degradado, pero a lo mejor no crea mucho contraste, o a lo mejor el degradado está muy, pues no está muy tenue, por así decirlo, y pues prácticamente es agarras de un lado el negro y del otro el blanco, entonces crea un efecto pues muy poco profesional. Entonces ahí también te doy algunos tips. Y el tema de las fuentes, sobre todo también porque pues tendemos, cuando empezamos a utilizar fuentes, pues a querer utilizar fuentes acá de metal o con muchos estilos, muy caricaturas, etc. Entonces, digo, el tema de las fuentes no es que no podamos usar este tipo de fuentes como que muy creativas o muy rebuscadas, sino saber en qué momento la podemos utilizar. Por ejemplo, muchas fuentes que son como cursivas o que tienen muchos garabatitos, pues no están diseñadas para texto, ¿no? O para párrafos, para contenido, sino más que nada para títulos o para pequeñas palabras. Entonces, ahí también les comparto un tip. Y sobre todo que aprendan a utilizar Google Fonts, que es quizá la mejor opción para que también te puedas ahorrar el problema de estar descargando fuentes, instalarlas y luego importarlas. A mí se me hace mucho más sencillo irte a Google Fonts, empezar a probar con las fuentes que hay por ahí y ver cómo se adapta la fuente a tu diseño. Entonces, esos son algunos de los videos que publiqué estas 2 semanas. Para aquellos que se hicieron miembros del canal, ya va a salir algunos otros videos este fin de semana. Entonces también esperen aquellos que son miembros poder ver algunos videos que digamos ya son, pues sí, son dedicados para aquellos que ya se unieron al canal como miembros en la parte de, digamos, este tipo de membresías. Entonces vamos a ver un poco de comentarios. Vamos a regresar para que los pueda leer antes de comenzar ahora sí con el sitio. Vamos, dice Daniel Rivas, solo estoy entrando a este mundo, ¿recomiendas aprender programación de escritorio? Es una muy buena pregunta y de hecho creo que voy a hacer un video más adelante porque pues hoy en día estamos muy acostumbrados pues ya prácticamente a no instalar aplicaciones que no sea tu navegador, que no sea el Zoom, el Teams, la aplicación de videollamadas e incluso por ejemplo tenemos Google Meet, el Office que también lo puedes instalar, el Photoshop o algún programa de edición y quizá los videojuegos, ¿no? Pero más allá de eso, creo que ya no estamos tan acostumbrados a estar instalando muchos programas. Entonces, yo creo que es una muy buena pregunta saber si realmente vale la pena orientar nuestro desarrollo hacia aplicaciones de escritorio. La verdad es que te diría que a lo mejor no tanto. La verdad, todo hoy funciona a través del navegador y creo que la tendencia es que siga en ese rumbo. Dice, ¿estás planeando realizar un curso de Laravel? Sí, de hecho sí, digo, todavía no me siento tan acá poderoso con Laravel, pero bueno, estoy ahí todavía practicando. La idea es que sí, ya en unos 2 meses aproximadamente o 3, puede estar ahí publicando tu primer sitio con Laravel. Entonces ahí quédense atentos. Dice, ¿comenzaste desde cero o es una continuación? Esta es la primera parte del video para crear nuestro sitio web. De hecho, por ahí vi un comentario que decía que como salía 7, no sabían si era la séptima parte, pero de hecho esta es la primera parte, nada más que es
el stream número 7 del canal. Hola, Fran, saludos. Gracias por acompañarme en el stream de hoy. Hoy tengo un proyecto final frontend y debo usar Angular. ¿Algún consejo? El comenzar a usarlo me ha costado. Sí, de hecho, lo que les digo es que Angular como tal, por ejemplo, React, dicen que React, los mismos creadores, dicen que solo es una librería, no es un framework. Sin embargo, el equipo de Angular sí dice que es un framework. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Angular no es como tal solamente importar la librería en tu HTML y listo, sino que ahora sí ya, si quieres aprender de forma pues completa Angular, a diferencia de Angular.js, que es como su antepasado, su yo viejito, pues sí, era mucho más fácil. Metías el archivo JS y listo, ya podías empezar a practicar Angular. Pero yo siento que esta versión de Angular, o bueno, la Angular sin el JS y el framework completo, sí te implica pues una curva de aprendizaje mucho más larga. O sea, no es tan sencillo. Uno, si no tienes los conocimientos previos de cómo manejar objetos en JavaScript, todo el tema obviamente de programación orientada a objetos, y mucho de lo que usan los frameworks de JavaScript actuales, no solamente los de, bueno, no solamente el de Angular, pues es que utiliza mucho ECMAScript avanzado, ¿no? Entonces, este tema de la destructuración, de manejar objetos, de estar copiando arreglos, etcétera, pues sí, es algo difícil si no tienes una práctica previa. Y sobre todo si le añades que muchos utilizan Angular con TypeScript, pues se hace un universo mucho más grande el poder aprender Angular. Entonces yo te recomendaría que, pues sí, o sea, si quieres seguir aprendiendo Angular, trates de buscar varios cursos o varios tutoriales que pues te ayuden a crear una aplicación sencilla, y poco a poco así vas a ir entendiendo cómo se mastica Angular. Pero sí, la verdad es que sí, sí conviene. Dice, tengo un problema, ok. Hola, estoy entrando en este mundo, programación de escritorio, dice ya. Excelente, bro. Muchas gracias, Javier. Saludos desde Colombia, hola Juan David. También creo que ya los días te había saludado. ¿Cómo andas? ¿Dónde puedo aprender el backend de una página? Dice, darle clic a una parte de la página y me lleve ahí. Pues eso es prácticamente con HTML. Javier, ahorita vamos a ver un poco de eso. Juan, saludos. Dice, Román, ya puse Dark Mode a mi portafolio. Qué bueno, Román. Es una tendencia hoy. Cualquier portafolio, blog o sitio debe tener su Dark Mode. Si no, pues sí se siente extraño. Gracias a Julio por los comentarios. Irán. Desde México, muchas gracias, Irán. Por cierto, los que son miembros, pues ya pueden utilizar esos nuevos stickers. Ya los cambié. Entonces, les mando un saludito por aquí. Listo. Nos visitan de Argentina, Colombia, Chile, Guatemala. La verdad es que me da mucha alegría que visiten el canal de varios países. Perú, Chile, Bolivia, República Dominicana, Franco. Hola, Pedro. Hola, Kelvin. Dice Alexier, ¿usarás base de datos? No, en esta ocasión solamente va a ser diseño, o sea, va a ser front. De hecho, no voy a utilizar ningún framework, ni Bootstrap, ni nada. Es HTML y CSS puro. Dice Seratet, ¿por qué todos se odian PHP? La verdad es que muchos que se quedaron con esa idea de PHP el viejito, el que no tiene estructuración o orden. Pero la verdad es que, o sea, yo sigo a varios desarrolladores que trabajan sobre PHP de forma muy profesional y que son muy populares ahí en Twitter. Y la verdad es que sí, crean cosas bastante poderosas. Dice Iram, extraño al perro. Lo voy a añadir porque ya no pude... El perro con lentes. Ya no pude agregarlo, pero lo voy a volver a agregar. Entonces, saludos a Mileni de nuevo. Listo, entonces pues ahora sí vamos a comenzar. Vamos a crear nuestro sitio. Les voy a enseñar cuál es el sitio que quiero replicar. Déjenme cambio la pantalla. Estoy ya aquí. Aquí quedó.
Deja encargo el sitio. Ahí está. Este es el sitio que encontré y me gustó mucho. Ahorita les voy a decir por qué. La verdad es que es un sitio sencillo, es decir, no tiene mucho contenido. Pero me gustó por varias cosas. Uno, por los colores. Es decir, combina muy bien. Nunca había visto esta combinación como de rosa con verde. Ese es uno, ¿no? Dos, que a pesar de que el diseño es muy sencillo, tiene, por ejemplo, este tipo de animación o pequeña transición en donde se mueve nuestro frasquito, nuestro vaso. Si vamos bajando, por ejemplo, también me gustó esta estructura o este componente en el cual tenemos una imagen central y tenemos a los lados contenido, ¿no? Está bastante interesante, por ejemplo, ver cómo posicionas esta imagen al centro. Después, bueno, aquí un poco de una imagen, texto. Esto también me gustó. Es decir, me gusta el hecho de cómo utiliza las imágenes, los colores. Y utiliza ciertos layouts o cuadrículas para ordenar el contenido. Por ejemplo, este también me gustó. Como pareciera que tenemos estos cuadros que no están completamente alineados, pero de hecho se ve pues bastante bien. Y bueno, su contacto. Entonces, de hecho tiene algunas animaciones. Vamos a ver si podemos hacerlas. Y sus botoncitos de contacto, que a lo mejor este sí podría mejorar porque casi no se alcanzan a ver. Pero bueno, todo lo demás me gustó bastante. Entonces, pues la idea es ver si podemos replicar este sitio, pues como les decía, con HTML y CSS. Entonces, pues vamos a comenzar. Voy a empezar a abrir acá el poderoso Visual Studio. A mí me pregunta Irán, si hice un repo, todavía no hago ese repositorio, porque prácticamente vamos a empezar desde cero. Entonces, déjenme. Aquí voy a abrir una nueva carpeta. Y yo lo tengo esto en proyectos, DevCourse. Es el 7, sitio web, select folder. Wow, vamos a 71 likes. Muchísimas gracias a todos los que están dejando su like. De hecho, estaba revisando y todavía tengo cupones para poder regalar el curso de Android que tengo con mi amigo Juan Villalbazo. Entonces, si llegamos a 80 likes, voy a regalarles un cupón. Entonces ayúdenme con su like, si no le han dado like, para que podamos pues, tener más. Y haga una rifa de un curso de Android. Preferentemente, si ustedes ya tomaron ese curso, ya lo tienen, pues mejor que alguien que no lo tenga. Ahorita vemos cómo rifamos ese cursito. Entonces, pues ya abrimos aquí el Visual Studio. Vamos a empezar pues, con nuestro index.html. Vamos a poner esto. Ups. Dejen, hago la pantalla más grande. Ahí, avísenme si el tamaño de la ventana está bien, si pueden ver el texto. Ok, entonces aquí le voy a poner mi tienda de café. Así se va a llamar el sitio. Ahora vamos a cargarlo. Yo les recomiendo mucho utilizar la extensión Live Server. Aquí la podemos encontrar. Live Server porque nos permite crear un pequeño servidor local para nuestro sitio. Y pues una de las características,
Pues es que se actualiza automáticamente sin estar refrescando la pantalla. Entonces, listo, esto es lo que vamos a crear. Vamos a empezar un poco con las estructuras. A mí me gusta siempre, cuando voy a hacer un sitio web, definir las estructuras o cuántas secciones tenemos. Entonces, la verdad es que desde mi punto de vista, la mejor forma de aprender a diseñar sitios web, pues es copiando algunos que nos gustan, ¿no? Como este. Entonces, tenemos la página principal. Esta siempre es la de moda. Ah, muchísimas gracias a Iram por esos 50 pesitos. Gracias, gracias por ese super chat, Iram. Como siempre, gracias por seguir apoyando al canal. Entonces, tenemos pues la página principal. Esta es en la que prácticamente todos los diseñadores web se centran. Pues porque teniendo una página o una primera sección impresionante, pues prácticamente haces que el usuario se quede viendo todo lo demás. Después tenemos esta otra sección. Ok, dos secciones. Esta podría ser otra sección. Tres secciones. Cuatro. Cinco. Y seis secciones. Bueno, y su footer o su pie de página. Entonces, una. Ah, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con esas 7 secciones. Si me regreso acá, vamos a primero ver que el contenido está centrado. Entonces necesito una capa. Voy a poner main container. Ahí avísenme si necesito utilizar alguna etiqueta semántica. También luego se me olvida mucho utilizar etiquetas semánticas. Y ya muchos de ustedes me han regañado por ahí. Pero es que la verdad aprendí a puro div. Entonces se me hace mucho más cómodo estar utilizando divs que etiquetas semánticas. Entonces, este es el main container. Y voy a tener un main. Main va a contener todo, ¿no? ¿Por qué utilizo este main container? Porque fíjense que el contenido está centrado, pero hay una imagen de fondo, ¿no? O bueno, hay un color de fondo, entonces vamos a dejarlo así, ¿no? De hecho, a ver. Ok. No, no sé, no, me hizo dudar, a ver. Igual. Y sí, voy a ponerlo así, main, ok. Y después vamos a crear nuestras otras 5 secciones. Sección por 5. Listo. Y por último, un div que se llame footer. Listo. Muchísimas gracias a Gustavo por sus 200 pesos. Son argentinos. Gustavo, ahí confírmame. Es que soy muy malo ahí con el tipo de moneda, pero también muchísimas gracias por eso. Header. Sí, ahorita utilizo el header. Listo, vamos a empezar con la primera sección. Lo primero es un header. Efectivamente, aquí sí necesito un header. Y después, este es como, pues, vamos a ponerle presentación, ¿no? O slider, o no sé, portada. Ahí. Vamos a ponerle portada. Div, portada. Listo. No, no te preocupes, Gustavo. Cualquier aporte aquí en el canal es bienvenido. Así que muchísimas gracias a ti y a todos los que. ¡Ay, no juegues! Llevan en 95 likes. Ahorita ya va un curso, entonces. Llegamos a los 100 y rifo otro curso de Kotlin con Android. Entonces ahí ayúdenme también a seguir dando like, 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 like. Listo. Entonces ya tengo este header. Esta portada. Y fíjense que esta portada pues tiene como esta sección. Entonces vamos a ponerla dentro de la misma portada. Vamos a, no sé qué sean estos, como features, ¿no? Vamos a ponerle así. Features.
Listo. Por cierto, también muchos me preguntan que qué tema estoy utilizando para mi Visual Studio. Estoy utilizando, déjenme ver, Color Team. Se llama Horizon. Me gusta bastante Horizon. Está en Bold o Itálica. A ver, vamos a ponerle Itálica. Entonces se llama Horizon y la fuente que estoy utilizando, también por si la quieren, se llama Fira Code. Entonces ahí siempre me preguntan en todos los videos también qué fuente y qué tema. A ver. Listo, entonces vamos a continuar. Vamos primero con nuestro header. Aquí voy a necesitar tres secciones y se ve muy bien, ¿no? Tengo el logo, aquí los links. Y no sé qué sea este panel. A ver, le voy a dar clic. Ha de ser como contacto. No. Pon tú como proveedor o algo así. Entonces, en nuestro header voy a ponerle tres capas. Div por tres. Ok, un ID que va a ser el logo. Otro ID que va a ser el menú y otro ID que va a ser el main button o el botón principal, ¿no? Ok, listo. Aquí yo voy a utilizar flex, ahorita lo vamos a acomodar. Aquí en el logo, pues le voy a cambiar mi tiendita de café. Aquí en el menú vamos a crear una lista. Cuatro elementos. Esto es un UL. Voy a hacerlo con emet. LIA por 4. Listo. Ok. Entonces, voy a ponerle aquí tienda en línea. Aquí, quién sabe que sea Wietza. A ver, vamos a ver qué tiene que ver aquí. Wietza. ¿Quién sabe? No sé en qué lenguaje está esto, la verdad. Y no me había dado cuenta que no entiendo nada. Pues vamos a ponerle, no sé, producción. Fac. Y contacto. Listo. Entonces ya tenemos nuestro menú. Vamos a ver cómo se ve. Así, se va viendo así. Y nuestro último botón, ¿no? A ver. Main button. Vamos a poner un botón que se llame, no sé, proveedores. Algo así. Listo. Dice, ¿por qué no uso nav? También podría utilizar nav. Pero como les digo, se me va la onda bien canijo. A ver. HTML nav. Déjenme ver rápido. Nav. Pues sí, es lo mismo. A ver. Vamos a cambiarle. En vez de div, le voy a poner nav. ¿Va? Ahí está. Gracias por recordarme. Como les digo, acuérdenme. Ahí escríbanme si necesito Necesito ahí una etiqueta semántica. Dice. Ah, sí, mira, aquí está el de traductor. A ver, a Spanish. Vamos a ver qué dice esto. Tienda online, conocimiento, preguntas frecuentes, contacto, clientes empresariales. Ah, mira, sí, muchas gracias, Iram. Es polaco, creo que sí. No, no, la verdad es que me gustó el diseño, pero no, no me detuve a ver en qué idioma está o para. De qué país, etcétera. Entonces ya tenemos nuestros botoncitos. Listo, nuestro link. De hecho, este lo voy a cambiar porque también es un link. Pero ahí le voy a agregar ahí clientes empresariales. Listo. Vamos con la portada. Aquí en la portada tenemos dos elementos. Tenemos
Tenemos la parte del texto y de la imagen. Ok. Entonces voy a crear dos capas. Ahí. Sí. Portada. Voy a crear dos capas. Voy a crear una capa que se llame Info Container. Listo. Luego en Info Container voy a poner una capa que se llame Content y otra que se llame Main Image o Cover, ¿no? Cover. Listo. Entonces, ahí, voy a cerrar esto. Aquí va a ser un título, vamos a ponerle. De hecho, ni siquiera es de café, es de envases, ¿verdad? De plástico. Bueno, a ver, ahorita le cambiamos. Un H2. Díganme si creen que debería ser H2 o H1. Y aquí tengo, este igual es una lista. UL LI por 3, porque vamos a dejar así. LI por 3, uno es 100% compostable. Uy, 113 likes, o sea, ¿eso cuánto equivale a 3, no? A 3 a 3 suscripciones de Kotlin con Android. Vamos, vamos, podemos llegar a los 120 para la cuarta. A ver, cero plástico. Y protección al mar Báltico. Ah, sí. Ok. Listo. Y después siguen dos botones. Son dos botones en línea, entonces no sé si poner una capa que se llame Buttons Container. Y ahí pongo dos links. ¿Qué dice el primero? Orden. El segundo. Ahí. Aprende más. Esto lo podemos cambiar más adelante, pero bueno. Mientras así. Dice H1 para la mayoría, H6, no, H6 definitivamente no. Es que haz de cuenta que el H1, o sea, debería venir como, pues sí, el título, o sea, el nombre del sitio. Y la descripción, ¿no? Por ejemplo. Sí, entonces igual y si le pongo H1. H1, listo. Ahí me preguntan si va a quedar el video. Claro que sí. Todos los streamings se quedan guardados en el canal para que los puedan ver más adelante. Entonces, listo, ya tenemos esto. Esta imagen, ahorita vamos a ver si utilizamos esta o buscamos una ahí en internet. Pero bueno, después tenemos esta parte. Ahora dice, pues, fíjense que este efecto del fondo rosita, pues realmente es fácil. Solo necesitamos entonces esta sección. A ver, en el cover, aquí va la imagen, que ahorita no hay. Features. Vamos a crear otra capa. Que se llame ítems, no, features ítems. No sé si ustedes también luego de repente ya no saben cómo ponerle a sus capas. A mí me cuesta a veces luego mucho trabajo ponerle nombre a las capas porque ya no sé cómo qué inventarme y no tengo como un
como un estándar, pero bueno, ahí luego le modificamos si es que no da el nombre. Feature items y tenemos que 3 son 4 elementos, ¿no? Entonces voy a crear div.feature item. Ok. No, de hecho, así. Feature item por 4. Listo. Cada uno va a tener su imagen y su texto. Listo. Entonces ya, ¿qué les parece si empezamos con esta primera sección ya que tenemos la estructura? Porque si no, igual y no terminamos toda la estructura para irle pensando en lo que hacemos el diseño de lo demás. Vamos a crear nuestro main.css. Vámonos aquí a index. Vamos a agregar un link CSS main. Listo. Y ok, listo, ya tenemos entonces atachado eso. Vamos a irnos por acá. Vamos a empezar con vamos con el body. ¿Quieren que utilice variables para que después podamos cambiarle el color? Si es que quieren cambiar estos colores, yo creo que sí. Pero bueno, dejen primero, quito el padding 0 y el margin 0. 121 likes, son 4 suscripciones de Android las que ahorita vamos a rifar. Ok. Gracias, gracias por sus likes. Listo. Entonces, yo siempre empiezo quitándole en el body, el padding y el margin. También hay quien utiliza el asterisquito de root. Pero podríamos ahí quitarle todos los estilos a los elementos. Entonces, prefiero dejarlo así solo con el body y el padding, ¿no? Entonces vamos a ponerle root. Vamos a empezar con nuestras variables. El primero se va a llamar color. Y necesitamos sacar estos colores. ¿Alguien tiene alguna extensión de Google Chrome que nos ayude para sacar los colores? Así, con inspect. Bien. De hecho, miren, hay una funcionalidad aprovechando aquí en Chrome. Sí, ¿sí está Lighthouse? No me acuerdo. No. Si nos vamos a Shortcuts, More Tools. Oh, ¿dónde está? Aquí. No. Ah, ¿dónde está? Aquí en el engrane de configuraciones. Vamos a ir aquí a Experiments y vamos a darle en CSS Overview. Ok, entonces cerramos y vamos a... A ver, lo cierro y lo vuelvo a abrir. CSS Overview y me va a dar información del sitio a nivel de CSS. Colorzilla. Ah, sí, muchas gracias por el tip. Ahorita la instalo también. Entonces, mira, ya aquí podemos ver que está utilizando este color. Todos los colores que está utilizando. Todas las fuentes que está utilizando. Entonces nos sirve bastante. A ver, vamos a ponerle colorcilla. Ajá. Listo. Vamos a ver. Yo estoy utilizando Edge Chromium. Y una de las ventajas, pues, es que también puedo instalar extensiones en Chrome. Entonces, si no sabían ese tip, por eso yo ya estoy utilizando un poco más Edge Chromium. Listo. Pero bueno, igual el CSS Overview puede ayudar. Entonces, aquí ya me sale Color Picker.
Pero ay. Color picker. Ay. Pero como este. No, creo que no es así, ¿verdad? Aquí está. Listo. Va. Entonces vamos a ir con el fondo. Ya, copio el fondo. Vamos a ponerle así. BG color. Listo. El otro va a ser main color. O déjenme ver cuántos colores de texto hay. Sí. Primary color. Y vamos a utilizar. Ahí está. Listo. Secondary color. O, ¿cómo le llaman? No, no es secondary color. Bueno, sí es secondary color, este verde. A ver. De hecho. Ok. Es como este verde. Secondary color. Y el blanco es como el de resalte. El color de resalte. Highlight color. Y este es blanco. Listo, ya tenemos nuestros colores. El accent también. Ah, sí, vamos a ponerle accent color. Listo, gracias, Iram. Sí, ese del CSS Overview también es bueno. Listo, entonces vamos a primero con nuestra esta parte, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Ay, listo, tenemos el body, tenemos en nuestra estructura main container, ese no le vamos a hacer nada, solo por ser contenedor. Después tenemos el main. El main pues cubre todo, toda la primera sección. Entonces vamos a aplicarlo en el main. Background color, bar y bg color. Okay. Listo. Ahí está. Se me olvida otra cosa que es la fuente. Vamos a buscar. Fuentes fonts.google y creo que me equivoqué. Ahí está. Vamos a ver si podemos encontrar. Pues digo, no está muy acá rebuscada la fuente. Ver, pero sí está como que gruesecita, entonces. Mira, por ejemplo, esta. No, no se parece. A ver, creo que podemos modificar por acá. Categories. Sin serifa. Ni handwriting. Ahí está. Thickness, ahí está. Quizá esta de. No, es que esta está muy mono. No, pero es lo que te. Si no, vamos a probar con alguna y luego la cambiamos. Almost before. Miren, vamos a probar con esta. Symphony. Podemos descargarla o yo. A mí me gusta seleccionarla. Selecciono las dos. Me voy a embed. Y copio
esta parte, me voy a mi sitio, mi index, pego y ya nada más le mando a llamar. Body, lo voy a poner aquí en el body. Listo. Entonces, ya. Ya cambié el texto. Perfecto. Flexbox o grid. Ahorita vamos a ver. Voy a utilizar flex. No le vamos a poner el gradiente. Ah, sí, mira, tiene como un pequeño degradado. Para eso, entonces, vamos a ver. Gradient CSS. Vamos a agarrar nuestro color VG Color. Y nada más vamos a agregarle este color, que sea este. Este va a ser el mismo, pero más claro. A ver cómo le movemos para que sea más claro. Aquí. Así, ¿no? Y vamos. A ver, así está. Listo, pero es al revés, ¿verdad? Sí. De hecho, está así. Ok. Entonces aquí ya nos copiamos esto. No necesito el de la primera porque ya tengo la imagen de fondo. Listo. Nada más que, a ver, este color es 4590. Entonces lo voy a sustituir. Ajá. Ok. Listo, ya se ve más el degradado, ¿no? Y como les decía, el tema de los degradados, pues es que no tenemos que utilizar colores tan extremos, ¿no? O sea, estamos utilizando el mismo tono del verde, pero un poco más claro. De hecho, incluso me gustaría hacerlo no tan, ándale así. Que no quedara así tan extremo. Ok. Listo. Ahí está, ya no se nota tanto, pero aún así está. Se ve bien, se ve bien. 142, ¿no? ¿Cuántos cursos les debo? Ya como a ver. Sí. ¿Cuántos eran? Como, bueno, voy a ver cuántos llegan y ya ahorita veo el concurso. ¿No? Pero ya son un buen. Ahora sí. Vamos con. Vamos a centrar este contenido. Ay, ay, caray. Listo. Entonces, para eso vamos a necesitar centrar nuestro header. Ok. Entonces vamos a ponerle header. Ahora, ¿de qué tamaño vamos a hacer las dimensiones? Vamos a ponerle width de 1200. 80 píxeles. Y vamos a ponerle un margin 0 auto para centrarlo. Ok. Sí, pareciera que sí es como igual de 1280. Ok. Listo. Tengo que centrar también la otra capa. Se llama portada. Puedo aquí adjuntarlo. Listo. Entonces ya tenemos este contenido. Ok. Ahora le voy a cambiar el nombre. Voy a ponerle que el color ya sea el primario. Entonces, esto lo voy a dejar así. En
mi header. Vamos primero, a ver, aquí qué tengo. Tengo el logo y luego el nap. Ok, entonces primero en header voy a utilizar flex, ¿no? Display flex. Listo. Entonces ya me sale mi tiendita de café, mis links en línea. Ok. Después tengo que añadirles un padding. Ok. Header. A ver, vamos a ver si le añado directamente aquí un padding de 30 píxeles 0. Ok. Tiene una línea al final, entonces vamos a ponerla. Border solid, no es border bottom. Solid un píxel y que sea del color de el primary color. Listo, ahí está. Es más tenue. Ahorita vemos qué hacemos para que se vea más tenue. Ah, ya sé qué podemos hacer. Un truco que apenas descubrí que puedo utilizar, que pueden utilizar para mezclar colores sin la necesidad de definir el color como tal, es utilizar un RGBA. RGBA. Entonces, imagínense que quieren que la línea sea verde más claro. Entonces podemos ponerle 255, 255, 255, 0.5 de alfa al color blanco y podemos ir ahí jugando con el alfa de ese color. Entonces eventualmente pues se va a ver más claro, ¿no? Ah, más o menos ahí. Más tengo que ajustar un poco más esto. 0.2 igual. Ahí va, igual 0.1. Ahí está, con 0.1 ya se parece la línea. Vamos ahora entonces por los elementos. Voy a dejar mi tiendita de café así, voy a ordenar primero mi lista. Entonces es header nap. Este header nap, de una vez le voy a poner el UL. List style none. Padding 0, margin 0. Ahí está. Y vamos a poner. A ver, pues si le pongo display inline block. No, se lo voy a aplicar al elemento, hijo. LLI display inline block. Ahí está. Ok, ahora tengo que cambiarle el color del link. Ahí está. Color bar primary color. Ahí está. Pero los links son negritas. Entonces, font way, bolder o bold, a ver. Ahí está. Le quito el subrayado con text decoration, none. Ahí está. Nada, me falta separarlo así, pero ahorita lo separo. Ahora el hover. Cuando doy hover cambia de color. Ok. Entonces para hacer este efecto necesito. Uch. Necesito que el padding lo tenga el A. A ver. Padding 10 píxeles 0. Ahí está, sí se ve un poco. Le había puesto
30, ¿verdad? A ver, vamos a buscar con 30. Ahí está. Entonces, vamos a ponerle un hover. Le voy a cambiar el color al accent color. Ahí está, ya cambia. Miren, nos falta esa línea, ¿cómo le cambiamos? A ver. Déjenme ver si le puedo poner un border bottom solid, un pixel red. Ah, mira, si sí sale. Entonces voy a ponerle aquí transparente. 2 píxeles. Y cuando le haga hover, que sea white. Ahí está. Sí funcionó. Es el mismo efectito. Y nada más nos falta ponerle un transition. 0.5S. Ahí está. Sí. Uf. Perfecto, ahí vamos, ahí vamos. 147 likes, ahí nos quedamos. ¿Podrá haber más likes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Gracias a todos los que siguen comentando. ¿Qué tal les va gustando el tutorial? Recuerden que los que van llegando y quieren empezar a verlo desde cero, pues va a estar ahorita que se termine de publicar el streaming y se procese. Pero bueno, gracias ahí a todos sus comentarios. Continuemos. Ya tengo esto. Voy a cambiar este de clientes empresariales, que es como este botón. De hecho, voy a ver si este botón existe. Porque miren, ahí como está el botón del fondo rosa y el botón del de aquí del header. Entonces, vamos a ver. Tengo este main button. Y entonces aquí le voy a agregar una clase que diga header button, ¿no? Ahí está. Entonces esto es en el header main button. Header button. Bueno, lo voy a poner así, nada más. Header button. El header button tiene, vamos a ver qué tiene. Tiene un padding, tiene bordes, border radius y un border. Ok. Ah, chivo, ahí está. Vamos a ponerle padding. 10 píxeles, 15 píxeles. Border radius. Vamos a ponerle 5 píxeles, a ver qué sale. Border. Solid, un píxel. Y el borde parece como ese blanco igual. Entonces vamos a ponerle. Ay, chicos. RGBA. Dos 255, 255. Y le puse 0.1, creo. Sí, 0.1. Y son 2 píxeles. Ahí está. Cuando paso, ese es el color blanco, pero igual transparente. Entonces, esto tiene que ser un hover. Y este va a ser un background color. Igual RGBA. De hecho, aquí ya me sale. A ver, es este. Ajá. Sí, sale igualito. Ahí está. Entonces aquí igual le añado un transition. Bueno, igual le puedo ponerle background color. Transition background color 0.5.
Listo. Creo que tiene hasta más. Bueno, es más rápido, 0.3. Ahí está. Ahora nos falta quitarle ese color. Color, bar, primary color y text decoration, none. Dicen. Ahí está. Dice Daniel, ¿no te gusta algún preprocesador? Sí, sí me gustan, pero la verdad es que ahorita, como les decía desde el principio, quiero hacer un sitio así sin nada. Sin framework, sin bootstrap, sin preprocesador, sin sin nada más que puro HTML y CSS. Y quizá más adelante, pues sí, podremos hacer más sitios, pero ya agregando un poco de más herramientas. 160 likes, no jueguen. Ya van ahí como 6, van como 10, ¿no? Como, no empezamos como desde los 70. 3 y 6, 90, 9 cursos de Kotlin y Android. Antes de que se acabe el streaming, ahí les voy a. Vamos a ver cuál va a ser la dinámica para poder seleccionar a esos 9 ganadores. Si llegamos a 170, vamos a tener 10 cursos gratis de Android con Kotlin. Son 45 horas. Es un chorro de contenido, es un buen de contenido. Pero bueno, creo que con eso tienes una base para poder empezar a crear tus aplicaciones con Android. Entonces, muchas gracias a todos los que me han dejado su like. 167. Ya casi llegamos a los 170. Listo, entonces ya tengo esto. Ahora sí vamos a ver el tema de acomodar el contenido. Vamos a nuestro nap. A ver, ¿era en el nap? Sí, es en header, ¿no? Display Flex. A ver. Hay una página. No sé si conocen CSS Tricks. Flex Guide. A mí me gusta un buen. La verdad es que yo no me aprendo todas las propiedades de Flex ni de Grid. Pero siempre me gusta consultar este sitio. CSS Tricks es como el sitio que cualquier diseñador web debería tener. Entonces, guárdenlo ahí si no lo habían conocido. Al menos hasta que yo haga mi propio cursito, voy a utilizar esto. Space Between. Y se llama Justify Content. Justify Content Space Between. A ver. ¡Listo! Entonces, miren, ya tengo acá el logo. Acá los links. Y acá el botón. Entonces, lo único que me hace falta es agregar un margin porque vean que hay un espacio. Vamos a agregarlo en los LI. Aquí vamos a poner margin 0 para arriba y abajo y 20 o 30. Vamos a ponerle 30. Ahí está. De hecho, necesito más espacio, ¿verdad? Se ve que el espacio del padding. A ver, vamos a ponerle 50 y acá 50. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, es arriba. Ok. Sí, mira, 50, justitos. 177, vamos, llegaremos a los 200 likes. Gracias a todos por sus likes. Ahí está. Entonces ya, mira, ya tenemos listo. Pues sí nos quedó, ¿no? Yo digo que sí. Quizá el degradado todavía está muy. A ver. Es que creo que era al revés. Ah, no.
A ver, sí. Déjenme revisar. 86% y 100. Ahí está. Sí, ya sé. Ya está más parecido. Ah, de hecho, ¿saben qué? El verde es el que debimos tomar acá. Miren. El que está hasta acá. 144. Ahí está. Sí, ahora sí se nota más. Voy a bajarle ese porcentaje. Vamos a dejarlo en 50. Ah, luego le acomodamos eso, ¿no? Este obviamente es un logotipo, pero bueno, puedo cambiar mi tiendita de café. Ay, gracias Ariel por ese recurso. No conocía a Flexbox Froggy. A ver, ahorita si quieres lo checamos, Ariel. Muchas gracias. Entonces vamos a cambiarle ese texto. Es header logo, ¿verdad? Header logo. Como tengo una imagen y no tengo, que diga, como tengo texto, header logo, nada más voy a ponerle font, weight, bolder, color, voy a ponerle var, secondary color, no, primary color, no, accent color. Mi tiendita de café. A ver, voy a ver si lo voy a hacer más grande. Font size 16 píxeles. Ay, chicos, listo. Ah, un poquito más grande. Pues otro poquito más grande. Así lo voy a dejar, ¿no? Mi tinta de café. Ya luego le podemos poner un loguito más elaborado. 183. Estamos a 17 likes de los 200. No sé cuántos cursos ahora sí ya les debo, pero bueno, creo que sí son bastantes. Listo. Entonces ya tenemos la primera parte. La verdad es que está fácil, ¿eh? Yo pensé que sí iba a llevar un poco de más tiempo, pero sí lo acabamos rápido. Vamos ahora con esta parte, con nuestro H1. Entonces, nos vamos a portada. Vamos a ponerla acá. Portada y luego info container. Ay, ¿por qué puse tanto? Este también debe tener el fondo, ¿verdad? Ah, no, ya lo tiene. Ah, no sé por qué entonces puse tantas capas. A ver. Ajá, portada, info container. Ah, ok, ya entendí. A ver, portada, info container, content, H1. Y este lo vamos a poner color, bar, primary color. Está, capas ecológicas. El texto es, creo que el doble de grande. Entonces, font size, vamos a ponerle 28. Uch, no. Vamos a ponerle el triple. ¿Cuánto es 14 por 3? 12, 52. A ver. Ahí está. Ok, aquí igual vamos a utilizar ahí un flex. ¿Por qué no utilizo grid? Pues porque la orientación aquí es horizontal, no necesito crear una cuadrícula completa, ¿no? Dice Iram, el accent no es el secondary. No, de hecho el accent es el que resalta cuando generalmente hay un hover. El secondary es el color
secundario. En este caso, el primario le pusimos que es este verde y el secundario, el rosita. Y el de acento es el blanco, porque son prácticamente los únicos tres colores que utiliza. Pero podríamos cambiarle el nombre también. Ok. 56. A ver. Ah, dije, ¿este es el sitio? Ah, no, es este. Vamos a ponerlo entonces en flex. Portada. Este es info container. Display flex. Obviamente necesitamos darle un ancho a nuestro content. Y vamos a darle que el ancho sea del 40%. Ahí está. De hecho es como del 50, a ver. Ah, sí. Pero sí el texto se ve más grande, ¿no? Es que de hecho la fuente es la que hace que se vea como que más grande. Pero vamos a ponerle, a ver, 72. Vamos a dejarla así en 72, ¿no? Es que de hecho aquí vamos a ver si puedo modificar line height. A ver. Un m. 0m. 0.5m. 1.5m. Vamos a ponerle 0.5. 0.6. 7, 8, 9. Unem. Ah, chivo, así como se veía sin el Unem. Ah, vamos a poner el line height Unem. A ver. Listo. Ahí está. Listo, ya tenemos esa parte. Vamos ahora con estos links. Ok. Igual es una lista. Entonces es info container content UL. ¿A ustedes cómo les gusta escribir sus... mira que esperen. Show. ¿Cómo les gusta escribir sus estilos así? Es decir, escribir desde la capa padre e irlo detallando o simplemente ponerle, por ejemplo, content H1, ¿no? Así. ¿Cuál estilo les gusta más? A mí me gusta así porque luego tiendo a repetir los nombres de los IDs y entonces pues hay algún alboroto, pero siempre me ha causado duda de cómo prefieren ustedes utilizar la definición de sus estilos. Entonces tenemos en content UL, ¿no? UL. Y aquí voy a... Pues es que no voy a quitar nada, entonces voy a dejar LI como está. Color. Le voy a cambiar el color. El color es... Este es del acento. Accent color. Ajá. Ahora, aquí viene esto. Tenemos la flechita. Bueno, este icono. A ver, vamos a ver. Open image in a new page. Bien, es una imagen. Vamos a ver si la podemos guardar. Save image. Proyectos.
¿Dónde está? ¿Dónde está? DevCourse 5. Vamos a crear una imagen que se llama IMG. Bullet. Es un SVG. Ahora vamos a ponerle CSS. List bullet. A ver. Que yo me acuerdo que es igual que declarar, una imagen, con la URL, ¿no? Entonces vamos a ponerle list style al UL. Miren. A ver, ¿cómo era? Shift Alt. ¡Wow! Y puedo empezar a duplicar aquí. Ah, ¿quién? Bienvenido a Enrique, que se unió al canal. Entonces vamos a ir aquí a UL. Y se llama esto List Style Image URL. Vamos a llamar a IMG y Bullet. A ver qué sale. Sí, sí salió. Pero, a ver. La imagen no. O sea, sí aparece el bullet. Pero me hace falta alinearlo. A ver. Position. No. A ver. Vamos a ponerle CSS Center. Bullet Image. A ver. Supongo que eso lo arreglamos cuando aquí le añadimos un padding. Voy a agregar 5 píxeles 0. A ver. Pues sí, sí se arregló. No, a ver. Vamos a darle 15 píxeles. No, es que la imagen siempre aparece así. Ah, mira. Aquí está. Ah, background position. Esa sí no me la sabía. Pero yo creo que no va a servir así. No. No, es que aquí lo estoy usando como imagen. A ver, creo que aquí está. No. Ay, chihuahuas. List style. List position, a ver. Es que no. Vamos a dejarlo así para no quedarme ahí mucho tiempo. Vamos aquí. Le voy a quitar. Le había dejado 5 píxeles. Listo. A ver, ahí preguntan en el chat. Dice: ¿no es preferible utilizar las clases para el CSS y los IDs para el JS? De hecho, realmente
O sea, sí, el ID utilizas ID para JS, pero también el class. ¿Por cuándo deberías utilizar un ID? ¿Cuándo un class? El class se utiliza para estilos que vas a replicar. O sea, que por ejemplo, creo que aquí hicimos uno, ¿no? Header button, ¿no? Este header button es un estilo, es una clase, y lo puse como clase, pues porque aquí utilicé a lo mejor este botón, pero a lo mejor aquí abajo yo puedo poner otro, entonces el estilo lo estoy reciclando. ¿Qué pasa cuando vamos a utilizar IDs? Los IDs los usamos cuando queremos que exista solamente un único elemento con ese nombre dentro de nuestro sitio. Por eso yo toda la estructura generalmente le pongo IDs y a los elementos o a los estilos los pongo clases. Porque los estilos o clases que voy a utilizar posteriormente, pues sí los voy a reutilizar. A ver, ahí me dicen que sí, vertical. Align. Igual y sí era eso, ¿eh? Vertical Align Center. No, no sale. No sé, está raro. Voy a investigar porque no estoy tan seguro cómo alinear esta parte. No sé, por ejemplo. Voy a ver. Voy a ver, voy a ver. Porque aquí, miren, sí aparece centrado. Exacto. Ahí Daniel pone el comentario. El class es cuando es más estilo y el ID es cuando sea único. Por eso yo toda la estructura le pongo IDs, ¿no? Pero si te fijas, sí utilizo algunos class. Aquí, feature items, todos son class porque todos van a llevar un mismo estilo y lo voy a repetir. Bienvenido a Marcelo al canal. Muchas gracias por suscribirte, Marcelo. Entonces, seguimos. Son 10:27 aquí, horario de México. Ya casi vamos a acabar con la primera parte. Y yo creo que vamos a tener que continuar en otra emisión para completar. Pero bueno, yo creo que así, tranquilito, sin presiones, vamos avanzando bien. Vertical Align Mirror. A ver, vamos a poner. No, tampoco el Vertical Align Middle. Entonces, a ver, ¿qué otra opción me dan ahí? Vamos mientras con este tema de los botones. Mira, este es otro botón. Entonces vamos a definirlo por acá. De hecho, a ver. A mí me gusta poner a ordenar acá. Tenemos. Ok, los bodies, los main. Voy a poner aquí los estilos. Ok, header, button. Ok, ahora necesito un. ¿Cómo le ponemos? Primary button. Primary button. ¿Por qué primary? Porque este está. Tiene el acento. Y de hecho, miren, los colores están bien raros. Pero bueno, y este es como el secondary button. Ok. Ahora, el estilo es diferente también. Entonces vamos. De hecho, yo lo que haría es. Voy a copiar esto. Ponerlo al primary y al secondary. Y mira, ups, me falta colocarlos acá. Orden más class primary button y class secondary button. Ya llegamos a 200 likes. O sea que les debo 10, como 13 cursos, ¿no? 13 cursos que ahorita vamos a rifar antes de que acabe el streaming. Ok, entonces, ¿qué es lo que se requiere hacer, Alberto? Necesitamos ver cómo
centrar, mira, este es el sitio de referencia, ¿no? Entonces, le voy a hacer zoom. Tenemos los bullets alineados al texto, al centro. ¿Nosotros cómo lo tenemos? Sí. Tenemos los bullets arriba y el texto abajo. Entonces, a ver, ahí quién me puede ayudar para centrarlo. ¿Va? Ok, esto hay que regresarlo al 100. Entonces, tenemos los botoncitos. Ya me salen como botones normales, como estos de acá. Pero tengo que cambiarlos. El primer botón tiene un color, un background color. Bar. Y es el primary, ¿no? Ahí está. El color es el secondary color. Color bar secondary color. Ajá. Ok. Y tengo que añadirle el subpadding. Padding de 10. Vamos a ponerle 20, 25. Aunque creo que es demasiado. No, está bien. Incluso más. 25, 20, 30. Ahí está. Y el secondary color es lo mismo. Pero vamos a poner esto. Nada más que tiene como el blanco en vez de que sea verde. Entonces aquí vamos a ponerle RGBA 255, 255, 255, 0. Punto, a ver, 0.5. No, ahorita le había puesto 0.1. Ahí está. No, le voy a quitar ese borde. De hecho, aquí también. Ahí está. Y el color que es primary. Primary color. Ajá, listo. Solo me faltan. Ah, chicos. Bueno, a ver. 20, 30 píxeles, sí. Ok, entonces nada, me falta añadir un padding a su contenedor. Su contenedor se llama Buttons Container y está dentro de Content. Padding, vamos a darle 15 píxeles, 30 píxeles. No mientes al revés. 15 píxeles a los lados 0, abajo y a la izquierda 0. Vaya, pues ya se ve un poco más, pero vamos a darle entonces 60. Todavía necesito más. 90. Ahí está. Uf. Y arriba necesito más. 30. Ajá. Ahora chequen que no está alineado los bullets. No están al ras, entonces vamos a darle aquí en UL. Bueno, vamos a ver acá. Inspect. UL.
Padding 0. Uy, no, ese no. Margin 0. No, tampoco, entonces sí es el padding. Vamos a ver cuánto le añadimos. Ups, 0,5 píxeles. Treinta, okay, entonces te lo elimino, padding 0,30 píxeles, listo, entonces sí se ve alineado, ¿no? Todo esto, ahí está, uff, 211 píxeles, ¿no? Son, ¿cuántos ya andan? 10, 13, 14, ¿no? Todavía podemos ir más, 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 más. Orden, aprende más. A ver. Ah, me falta dejarles espacio a esa. Es que aquí el pex me lo va a añadir a nuestro secondary button. Es que miren, aquí tengo un tema, porque estos estilos se duplican. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al mero estilo del Bootstrap BTN, y vamos a ponerle las propiedades que son parecidas. O sea, hace estas cuatro, ¿no? Ajá. Vamos a poner BTN acá. Voy a quitar estas cuatro. Entonces solo va a quedar el color y todo eso. Entonces vamos a ir acá. Y vamos a ponerle BTN espacio. BTN espacio. Listo. Entonces tenemos el mismo resultado, pero ya no tenemos los estilos duplicados. Lo único que varían entre el primary y el secondary, pues son los colores. Ok. Ahí me dice Juan que sube un poco la lista. Esta, ¿verdad? No me acuerdo si tiene padding su contenedor. Pues sí, sí tiene padding, pero tiene más padding este. Miren. No tiene tanto padding el título. Mira, está desigual. Ajá. Ok, entonces vamos a ver. Su H1. Vamos a ponerle padding. A ver, 20 píxeles 0, 10 píxeles 0. Ups, lo añadí mucho más. No es padding, es margin, ¿no? Margin. Ahí está. Sí. Vamos a darle 30 píxeles y 15. Ahí está, ¿no? Uf. Ahora, aquí el espacio, ¿verdad? Acá, perdón, me equivoqué. Aquí vamos a regresarnos al secondary. Vamos a darle al botón un margin, margin right. De 10 píxeles, vamos a ver, 15. De hecho, si se fijan, todas las medidas tienen, son como un múltiplo de 5, ¿no? Listo. Orden, aprende más. Ahora estas necesitan estar. Le voy a poner font, weight, bold. Listo.
Ahora fíjense que tiene un iconito de bolsa. Vamos a ver si eso lo podemos adjuntar. ¿Cómo se llama? Material Icons. Google. Ya está todo creado, amigos. Entonces ya no hay necesidad de estar inventando el hilo negro. Vamos a escribir Bach. Bueno, no vamos a encontrar el icono exacto. A ver, cart. Pero uno parecido. A ver. Pues que es una bolsa, pero. Shopping, a ver. Mira, podemos agregar este. Shopping bag. Pero este es. Ajá. No sé si tiene. El iconito. Aquí en Outline. Listo. Entonces. A ver. Como PNG o como SVG. Mira, podemos añadir los iconos. Vamos a ver si necesitamos más iconos. Aquí a lo mejor. Pero bueno. Aquí está de nuevo el icono. Otro icono, pero son como que el mismo. Pues vamos a ver si mejor añadimos toda la librería. Mira. Iconos para la web, aquí. Vamos a regresarnos. Lo añado acá. Y entonces. Nos me dice que utilice así Material Icons. Vámonos a nuestro orden. Aquí colocamos el I Material Icons Face y vamos a ver si jala. Ahí está el niñito. Ok. Entonces nada más hay que cambiar esto por Shopping Basket. Más que no sé si me sale. Ahí está, Shopping Basket. Listo, ya tengo ahí el iconito. No está delineado. No sé cómo. A ver. ¿Cómo sacarlo delineado? No estoy seguro. Vamos a dejarlo así. Ahora vamos a poner. De nuevo, tengo el mismo problema porque no me aparecen. No me aparece centrado. Entonces, aquí sí lo puedo arreglar. Si yo le doy acá una capa que diga Align. ¿No? Listo. Ahora voy a crear ese estilo. Punto align. Y puedo ponerle display inline block y vertical align center. O mira. A ver. No me funcionó. O sea, sí funciona, pero me sale dividido esto. Ah, a ver. Si le pongo nada más vertical align. Achis, achis, achis. Me tronó todo. Es porque. Ay, ¿dónde está? No estoy cerrando, ¿verdad? Acá. Ah, no, acá está. Listo, a ver. Display inline block. Listo, pero
es enter. Y si no, entonces uso flex. No, no lo centra. ¡Ah! Entonces voy a utilizar flex. Ah, pero ahora no me sale como yo quiero. A ver. Úchalas, úchalas. Inline block. Inline block me sale. A ver, vamos a ver. Ah, ya sé. Vertical line top. Ups, no. Chale, no me lo acomoda. Display flex. A ver, voy a utilizarle eso. Display flex y align item center. Es que sí me lo ha de alinear, pero no sé por qué me sale así. Una. ¿O será el HTML? Ah, es que está bien. A este. Es que tendría que ser al align, ¿no? Align items center. A ver. Flex direction row, pero ay, no, me sigue saliendo así. O sea, si lo quito, a ver. Ay, chicos, es este. Ay, ahora ya no me sale nada. Ah, ya me troné ahí el elemento. A ver. Vamos a ver. A ver, voy a quitar el este. Ahí está, orden, pero a ver. Ah, miren, tenía ahí un código extra. Creo que igual era eso. A ver, vamos a ver. Punto align. A ver, no tengo nada más por ahí, ¿no? Es que miren cómo sale. Y si no lo pongo, si sale bien. A ver si algo debo tener mal aquí. Empecemos desde cero. Orden, ¿no? Así está bien. Ahí está, orden. Si yo aquí le pongo el y, si me lo agrega, vamos a ver qué tengo acá. Solo que le ponga aquí, a ver, display flex. Ahí está, sí, era así, sí, era así. Ok, vamos a entonces darle en BTN display flex align items center. Listo. El único tema es que me sale así. ¿No será ponerle? Ah, outlines, a ver. Ah, no. ¿O cómo era? ¿Cómo era?
Ahorita, a ver, esperen, necesito primero acabar esto. Este es el line item. Vamos a quitar el del botón. A ver. A ver, pero si ya había jalado, ¿no? No, es que cuando le pen... Ah, inline flex. Ok. Sí, tienen razón. Inline flex. Outlined. A ver. Listo, esto ya quedó. Achis. Inline flex. Listo, ya quedó. Ya quedó, ya quedó. Pero ahora, ¿por qué él aprende más? Queda disparejo. A ver, aguanten, aguanten. O sea, si los dos tienen... A ver. Ya sé. A ver. Ahí está. Uf. Uy. Ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó. Orden, aprende más. Ahora sí lo del iconito. A ver, dicen que le agregue Shopping Basket Outliner. Ahí está. Pero ahora se tronó. De nuevo, a ver. Achis, achis, ok. No, no me lo reconoce. Material Icons Outliner. Outliner. Sí, así la estoy poniendo. Así, ¿no? Outliner. Ah, chicos. No me sale. A ver, no sé si aquí. Ah, mira. Bueno, aquí tiene iconos, pero no. No me deja, no me deja. Vamos a hacer una cosa. Hay que dejarlo. Así. Es que como es SVG, no estoy seguro. Bueno, la verdad no estoy seguro. Hay que dejarlo así, sin el outliner. Ahí está. Material Icons. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Acá. Material Icons más Outliner. Ah, no, 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 no me sale. A ver. Shopping Basket, no. Nomás no queda. Vamos a dejarlo así, si no vamos a perder más tiempo. Hay que dejarlo así en order. A ver, ahorita pruebo, ahorita pruebo.
Ah, a ver. Outliner, ok. Y aquí en Shopping Basket. No, es en clase, ¿no? Ah, no. Ah, ya quedó, ya quedó. Uf. Uy. Quedó, quedó, hasta que quedó por fin. Ay, muchísimas gracias a todos. La verdad es que no las, nunca había probado los iconitos offline. Siempre agarraba los, los rellenos. Pero pues sí, ya quedó. Falla de la Matrix. Uf, sí, ¿no? Que hoy está padre así que nos ayudemos entre todos. Pues ya quedó un pendiente menos. Listo, entonces ya tenemos esto. Va bien, ahí va, va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Uf. Y ya nada, vamos a terminar esto, ¿no? Vamos a dejar la imagen al final. Entonces, el siguiente elemento. Ya sé, qué bueno que dio, ¿eh? No, sí ayuda que nos ayudemos. A ver, ahora vamos con esto, los features. Ok, o sea, features está al nivel de portada. Ok. Portada. Features. Ok. Entonces, vean, son dos colores. Son dos colores. Ok. Entonces, vamos a ver. Features. Va a ser de color blanco. No, miento. Features va a ser de color rosa. Y features. Items va a ser de color blanco. Entonces, features va a ser background color rosa, color primary color. Ajá. Aún no tiene nada, obviamente. Y portada features items. Va a ser accent color. Ok, entonces si yo acá le pongo, a ver, voy a traducirlo de nuevo. Compostable en condiciones industriales. ¿Quién sabe qué sea eso? A ver, ahí me pregunta Gus, no, Arax, si me gusta más manejar IDs. Me gusta manejar los dos, pero estoy súper acostumbrado a layouts, que son únicos, IDs, y a layouts que se repiten, clases. Entonces, pero bueno, al final es lo mismo. Aquí va a ser así. Biodegradable. Cero plástico. Y bioresiduos. Ok. Duos. Ok, ahí está. Así lo tenemos, pero sigue sin verse. Ah, miren, es que ocupa todo este parte. Entonces voy a tener que sacar esta capa de features. La voy a tener que sacar a... No, pero a ver.
Ah, no, sí, la tengo que sacar. Features, la saco una capa. Entonces la dejo así nada más. Ahí está. Nada más, obviamente voy a centrarlo igual. Width 1280 píxeles. Margin 0 auto. Ajá. Ups, pero entonces no era ese. Era esta. Listo. Ah, caray, ah, caray. No me salió el efecto. A ver. Todo esto tiene que ser blanco. Ajá. Y luego tengo que abrir aquí un espacio. Lo que puedo hacer es esto. Poner una capa que se llame Pink Space. Aplicando el hack. Y entonces voy a poner aquí display flex y voy a crear un estilo que se llame Pink Space y este va a tener un background color bar primary. Ok, no se va a ver todavía. Vamos a ponerle un texto. Ups, no se ve, no sale, no sale. Dice Gonzalo, me da un toque que el icono del botón no tenga un margen hacia la derecha. Así le falta, ¿no? Aquí unos que 5 píxeles. Vamos a ponerle un margin right. 5 píxeles, así, ¿no? Vamos a copiar el estilo y esto se lo vamos a aplicar a todos los material icons. Ups. Outlined. Ahí está, gracias por ahí el detalle, Gonzalo. 234 likes, no jueguen. Ya somos un buen. Pero ¿terminaremos o no terminaremos? No sé, no sé. O lo dejaremos para la siguiente sesión. Díganme, díganme. A ver, vamos a estructurar, porque ya no me salió. Tengo features, ¿no? Que aparte tengo que ver cómo hacer este efecto porque sobresale dos capas. A ver, la tira tiene que ser okay. Features, ítems. A ver. Div. Ya sé, mira, vamos a ponerle aquí features container y luego este features layout. Ok, y luego esto lo meto acá. Listo, así va a ser la estructura. Entonces, vámonos acá. Features container. Ajá. Y features layout. Ahí está. Ya sale aquí este texto.
Nada más vamos a darle que items. Su ancho va a ser del 70%. Y nuestro ping space del 30. Ándale, ya quedó, ¿no? Más o menos. No, más o menos, no. Ya vi, ya vi, ya vi. A ver. Vamos a hacer el tercer intento. A ver. Que sea el 100%, pero que sean dos elementos. El pink space y el contenedor. Entonces, features, container, y este va a estar aquí. Ahí está, así. Entonces le va a agregar el display a features container. A features container. Y voy a quitar ahorita el margin. Ajá. Y lo voy a poner acá. Listo. Entonces ya nada me falta recorrer. A ver. Este no me lo deja. Features container. Luego features layout. Features layout. A ver. Margin. Cero auto. Cara. Ok, sí está bien. Entonces aquí me lo voy a poner en 70%. Y container. Ahí está. Pues ya sale este acá, pero el otro no. A ver. Dice por ahí los comentarios. Sí se le llama desarrollo web. Digo, prácticamente desarrollo web, diseño web. Yo diría que engloba lo mismo. Nada más que obviamente ahorita solo estamos haciendo el front, ¿no? O sea, puro diseño, diseño, diseño. Entonces, ya tenemos esta, pero no esta parte. Ah, ya sé, ya sé. Esa parte. A ver, voy a regresar a mi este de flex. ¿Dónde está? Voy a alinear los flex end, ¿no? Ok. Entonces, es este feature items. Items, igual display, flex y ¿cómo se llama? Justify content end. Ah, pero no me lo, todavía no me lo alinea. Ah, es que es flex end. Perdón. Aquí. Listo. Ahí está. Listo. Ahora nada más tengo que hacer más grande esa parte. A ver si le pongo 50 a 50. Listo, ¿no? Bueno, es como un 60. 60 a 40.
Ay, no, ya, a ver, listo. Entonces ya tenemos la barrita. Me faltan los elementos. Este está fácil, ya nada más es poner a cada ítem. Punto ítem. Un padding. 30 píxeles. 15 píxeles, vamos a ver así. Feature item. 245, no jueguen. No importa, no importa, les voy a dar todas esas suscripciones. Ahí está, ya tiene espacio. Estas son imágenes, las. A ver, vamos a descargar. Vamos a ponerle icon 01. Icon 02. Icon 03. Ay, ¿quién no me lo dijo? ¿Cómo que no? A ver. A ver. Ah, es que mira. Ah, tiene ahí este. Está tapando esta capa. La vamos a eliminar. Ahí está. Icon 04. Listo. Vamos. A ver si las tengo acá. Vamos a ponerle imagen. IMG. Icon 01.svg. Aquí está. Ajá. Vamos a copiar esto. ¡250 likes! ¡No jueguen! Ahí está. Los cuatro. Ahora nada más tengo que alinearlos verticalmente. Ah, verticalmente era Align Item Center. Sí. Align Item Center. Ah, no jaló. A ver. Es... Pues sí, es baseline o baseline. No, es este. Y sí, es align item center. Ah, ya, es que esto va acá. No. No, aquí sí ya le podemos poner, mira, display. Para no meternos tanto vertical align. Mira, no jaló. Entonces era center. ¿Qué? Tampoco. Vamos a ponerle igual. Más le voy a quitar esto. Ahí está. Ok. Nada más vamos a darle un ancho a cada elemento del 25%. Ups, no es que me lo dé demasiado. Ah, me preguntan qué página. Ah, miren. ¿Qué página estoy viendo para las medidas? Flexbox. Es CSS Tricks. La verdad es que este es. Tienen la guía de Flex y la de Grid. Y aquí tienen todo. Entonces prácticamente pues ya no tengo que andar buscando todo, sino que ya. La izquierda habla del contenedor y la derecha de los elementos, ¿no? Entonces, para rápida referencia, les sugiero mucho esa parte. Pues ya estamos prácticamente terminando con la sección. Pues sí, ahí va, ¿no? Ahí va quedando.
Parecida. Bueno, a este le quité obviamente el la imagen. Pero como ven, si acaso, nada más tengo que hacer más chiquito ese. ¿Dónde está? El texto. Font size 10 píxeles. Ups, le puse demasiado pequeño. 12. Vamos a dejarla así. No, sí, vamos a dejarla como en 13. Pues ahí más o menos, ¿no? Ahí va quedando. Pues prácticamente con eso estamos terminando esta primera parte de nuestro sitio. Aquí está la camarita. Aquí lo vamos a dejar porque ya es un poco tarde. Pero vamos a continuar, vamos a ver si me animo y lo continúo la siguiente semana para no tener que esperarnos 2 semanas. Podríamos continuar la siguiente para seguir haciendo todas las secciones que siguen. Mientras, como ven, ¿qué tal? Muchas gracias ahí cómo me ayudaron con este tema del iconito y para poder alinear el icono y el texto. Ahí nada más falta ver cómo alinear esta parte de los bullets, pero creo que sí avanzamos bastante bien y fue gracias a que también ahí me anduvieron apoyando en el chat, así que muchas muchas gracias. Llegamos ahorita a 253 likes, eso significa 5 5 y 10, 15 y 3, 18. 18 cursos de Kotlin. Entonces, ahí va la dinámica para rifar esos 18 cursos. Uno, lo primero, pues es que los invito a que le den like. Si no se han suscrito al canal, también aprovechen para suscribirse. Déjenme ver. También los invito a que me regalen un like o me sigan en mi Twitter, ¿no? Otro requisito. Y el tercero, pues es que pues me dejen su Twitter, su nombre de usuario aquí en el comentario. Y de ahí yo voy a sacar a los 18 ganadores. Déjenme aquí en los comentarios su usuario de Twitter. Justo para que a partir de ahí haga el concurso y podamos rifar los 18. ¿Sí son 18? Son 5 y 10, 15, sí, los 18 cursos de Android. Bueno, sí, sí, sí ven ahí bien que dejamos comentario aquí en el chat y de ahí elijo sí, mejor sí, dejen su nombre de usuario de Twitter, justo para que los pueda contactar. Y quedamos que 5 minutos. Si no usan Twitter, bueno, déjenme alguna red social en donde los pueda contactar. Ahí estoy viendo a JM Foto que no tiene Twitter. Entonces, vamos, vamos. Dice, a fuerzas me aparece comercial de Wix en medio del video. Ese Wix me ama, por eso compra publicidad y muestra los comerciales en este canal. Ernesto Fierro, me cancelaron la cuenta. Si no, algún otro lugar en donde pueda contactarte, Ernesto. Vamos, vamos, que tenemos que unos que 4 minutos, son 11:19 aquí en México. Vamos a darle hasta las 11:23 para que podamos hacer la rifa de esos 18.
Mientras voy aquí buscando la app en lo que... Déjenme cambio la vista. Ahí está. En lo que busco la app para hacer la rifa. A ver. A ver. A ver. Voy mientras ahí colocando los participantes, sé que van dejando ahí su comentario. A ver. De Contreras, URM, Tehuil. Vale. A ver. Listo. Estoy metiendo todos los usuarios. A ver. Oye, Sajet, metiste tu nombre como 5 veces, pero solo te voy a contar uno, ¿eh? No, pues sí, son un buen. Es más, voy a dar, ¿cuántos dije? 18, voy a dar 20. Ver. Fausto. Venga, venga. ¿Cuáles son los requisitos, Heider? Solo dejarme tu nombre de usuario de Twitter o de la red social que más uses. Ahí está. Chicos, me quedé en foto MA. Ay, yo perdí la cuenta, a ver. Foto ma.j. Ahí está. Yasmin C5. WZ21. Marcelo Pupio. Todavía no digo, todavía no digo. Ahí está. Este Sajet volvió a poner su nombre de usuario. Pero no, amigo, ya no va a contar. Solamente uno. A ver. Juan.
Esperen, ya no sé si están repetidos o no. No, está bien, este no. 30 Fausto. 30 Fausto ya, no. Sí, este ya. JPLI, este también, ¿no? Sí. Ya. ¿Por qué se está repitiendo? Ya, yo creo que ya. Son 11:25. Me quedé en Ángel 6085. A ver, este de. Jazz 3 de 94. Ay, ¿a poco ahora sí tantos? A ver, sí son un buen. A ver. Bart 6. Estoy aquí validando que no existan ya. Gus Valer, ya lo puse. Haider Delgado. Hasta ahí ya, o sea, ya. Ah, no, Haider ya ha estado dos veces. Iván Chávez. Ese sí no estaba. Show, a ver, aquí hay otro de y diestro. Y ya, Franco. Ya. Y por último, esperen ya. Listo. A ver, déjenme les comparto en la pantalla. Aquí está. Aquí anoté el nombre de todos. A ver, ¿quién más falta? Así sacando el Twitter, ¿no? Que ya ni tenía. Ok, entonces vamos a empezar. Aquí están todos los nombres. Pues yo creo que casi son todos, yo creo. Aquí no agarre recursos porque de verdad hoy no es su día. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, son más de 20. Listo, entonces, número de premios. 20. Mira, todavía alcanza Pierce Novo. Pearson. ¿Listos? A la una. A las dos. A las dos y cuarto. ¿Quién falta? A ver. Dice Luke Ward que faltan. Lo voy a hacer de emoción. ¿Quién falta? Díganme. A ver, ¿quién no se ve ahí? Que ya me había puesto su nombre. A ver. Debe Beethoven.
Ah, sí, Lugwar. ¿Eres este? No. ¿Eres 30 Fausta? Pero ya, a ver. Ahora sí, a la una, a las dos. Y a las tres, a ver. Dejen copio los nombres por si algo truena. 20, 20. Bueno, y mira, todavía alcanzó Ángel. Ángel Glest. Ahí está, sortear. Ah, mira aquí, aquí están los tramposillos. Good Valer, están repetidos dos veces. A ver. Oh, qué buena app. Yasmín dos veces. Mal, mal ahí. Aquí no hay falla, aquí no hay falla. Listo, ahora sí. Sortear. Ah, sigue apareciendo Yasmín. No, ya no está. Ah, sí. Ah, no, y aquí están. Listo. Dejen algo acercamiento. Ganadores. Veinte ganadores. Ahí está. Dejen yo saco captura. Listo, no hay pierde. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues nada más mándenme un bueno, si no me han agregado, agréguenme a Twitter. Yo los voy a agregar y les voy a mandar por mensaje privado el cupón para que se suscriban al curso de Android con Kotlin. Y listo, muchas felicidades a todos aquellos los que ganaron. Los que no, pues esperemos en la siguiente, en el siguiente streaming a ver si puedo rifar más cursos. Pero bueno, con eso estamos prácticamente terminando el streaming del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se unieron. Déjenme regresar, aquí estoy, sí. Muchas gracias a todos los que se unieron, a los que me siguieron en esta transmisión. Les digo, voy a ver si la siguiente semana seguimos con el sitio o si no me espero otras 2 semanas, pero ahí lo vamos a dejar. Si ustedes quieren igual ir creando este sitio, pues el video va a estar publicado después de colgar este streaming. Y bueno, la intención igual es para que al final ustedes tengan un pequeño sitio web, un proyecto que vayan haciendo conmigo. Y lo utilicen pues para lo que ustedes más lo necesiten. Muchísimas gracias por todos los likes, por la ayuda en en vivo. Yo creo que fue bastante buena esa dinámica. Espero que se repita en las siguientes emisiones. Y bueno, developers, pues ya por fin estamos llegando al final y es bastante tarde. No sé si esté todavía ahí nuestro amigo de España que estaba en la madrugada o ya se quedó dormido con esta transmisión. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Recuerden, los voy a buscar ahí en Twitter para darle su código. Y bueno, pues creo que eso es todo. Llegamos al final. Fue un gustazo platicar con ustedes, echar el código, echar el diseño web un rato. Y bueno, developers, entonces, pues nos vemos, cuídense. Y si no hay nada más, nos vemos la próxima.